Desmontando a la ultraderecha, la sección donde traemos un discurso, un texto, una intervención de un altavoz de la extrema derecha, personalidad de la extrema derecha o que presenta elementos de la extrema derecha que conviene desmontar. En este caso, he traído dos intervenciones muy cortitas de Santiago Abascal. ¿Sabéis quién es Santiago Abascal, no? Más o menos. Bueno, para los que no lo ¿Alguna idea? sepáis, Santiago Abascal es el líder de Vox, el principal partido de extrema derecha de España. Y vamos a desmontar. Muchas gracias, Indigente, por tu Prime, por llevarte suscrito aquí ya 10 meses. Muchas gracias por tu apoyo. Si no fuera por ti y por gente como tú, esto sería tomar por el saco. Muchas Santiago gracias. Abascal ha hecho muchas. Bueno, Vox y sus líderes han hecho muchas intervenciones defendiendo el discurso anti-inmigración, defendiendo un discurso con elementos xenófobos, racistas y sobre todo mintiendo muchísimo. Entonces he traído, es complicado, ha sido un poco complicado aislar esas partes del discurso porque siempre va acompañado de muchas más cosas, pero he conseguido dos trozos que yo creo que son bastante representativos del discurso xenófobo y racista de Vox y que vamos a intentar desmontar. Ya lo hemos desmontado esto muchas veces, estos bulos, estas mentiras sobre la inmigración, sobre el racismo, sobre relacionar criminalidad e inmigración. Pero yo creo que es interesante porque son dos vídeos muy cortitos, uno de 3 minutos, bueno, casi 4 minutos, y uno de apenas 2 minutos y medio, que lo resume muy bien. Por aquí en el chat decís cortita a medias porque con las veces que lo para serán 40 minutos. Además, os adelanto, este vídeo lo voy a parar mucho porque en muy poquito tiempo Vale. dice muchas cosas, ¿vale? Entonces seguramente lo paré en más de una ocasión. Así que nada, sin más preámbulos, voy a poner el vídeo que los progres y las mafias de la inmigración no quieren que veas. Por Vox España. La avalancha migratoria genera también gravísimos problemas de seguridad, económicos y de convivencia. Ustedes saben, aunque lo callan. Es que no tengo que parar ya. Aquí he dicho dos cosas, ¿vale? Uno, la avalancha migratoria. Y otra que provoca inseguridad, criminalidad y problemas económicos, ¿vale? Lo primero, relacionar problemas económicos, de criminalidad y de cualquier otro tipo ligados a la inmigración, bueno, o concretamente estos problemas ligados a la inmigración, es incorrecto. Eso para empezar, ¿vale? Y hay muchas pruebas que lo demuestran y a eso voy. Pero por otro lado, tampoco hay una avalancha migratoria, ¿de acuerdo? Y tengo aquí varias cositas que lo demuestran. Lo primero, hemos visto que este año la inmigración ha descendido un 25,6%. Es decir, en 2021 entraron 41.000 personas en situación irregular, ¿vale? Y en 2022 10.000 menos, 31.000, ¿vale? De las cuales además recuerdo que muchas se devuelven, porque llegan a Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, etc. Además, en algunos casos desciende casi un 30%. Por lo tanto, la llegada de migrantes ha ido descendiendo. Es cierto que migrantes en su conjunto ha habido un crecimiento. Esto lo vimos, creo que en la semana pasada ha habido cierto crecimiento poblacional debido principalmente a migración que ha venido a España, de Europa, Latinoamérica sobre todo, África también, en un porcentaje muy reducido, pero es que además la parte de gente que llega en situación irregular, que además se queda y convive, es muy reducida. Es muy, muy, muy reducida y además está en retroceso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa avalancha migratoria o esa invasión migratoria a la que hace referencia Abascal, que coge momentos muy concretos donde entran de golpe mucha gente para causar ese efectismo extraño, es mentira. No se sostiene con datos. No se sostiene con absolutamente ningún dato. Pero es que además hay varios estudios que demuestran que la delincuencia y la inmigración son fenómenos que no guardan absolutamente ningún tipo de relación, ¿vale? Aunque existe el pensamiento. Por ejemplo, un estudio que se hizo en 2018 de que la mitad de la población aproximadamente, tanto en Europa como en España, piensa que la inmigración hace que aumente el índice de criminalidad, lo cierto es que no hay ni siquiera una correlación. Más de un siglo de estudios indican que la tasa de delincuencia es menor entre los nacidos en el extranjero que entre los nacidos en el país. Punto uno. Según datos oficiales en Estados Unidos, entre 1990 y 2012, cuando la inmigración, tanto legal como irregular, alcanzó niveles históricos, la tasa de delincuencia a nivel nacional disminuyó. Sobre todo en ciudades de alta concentración de inmigrantes, como Los Ángeles, la ciudad de fronteriza de San Diego y El Paso, Nueva York, Chicago y Miami. Un estudio hecho en 2017. Y ahora, pero eso es Estados Unidos, no es España. En España lo mismo. Ha sido el país europeo con el mayor crecimiento de población inmigrante en
en ese intervalo. De hecho, entre el año 2000 y el 2014 hubo un incremento exponencial de la población inmigrante, ¿vale? Son los años de bonanza económica de España, luego hubo un retroceso, pero en los años de bonanza es cierto que entró bastante gente. Llegando a representar un 10% del total de la población. Es decir, uno de cada 10 personas en España es de origen extranjero. Este aumento de la población inmigrante no se ha acompañado de un incremento de las tasas de criminalidad. Por lo contrario, la tasa de la delincuencia en España ha descendido ligeramente, siendo España el tercer país europeo con menor tasa de delincuencia según datos del Eurostat, ¿vale? Es decir, durante el tiempo que la población inmigrante ha crecido considerablemente en España, la delincuencia ha experimentado un leve descenso, ¿de acuerdo? En un estudio de 2012 sobre las tasas de criminalidad y de inmigración, que tuvo en cuenta también las tasas de desempleo, el nivel de estudios, la concentración de población en zonas urbanas, las edades, el origen de la población inmigrante y el PIB per cápita, las conclusiones de este trabajo confirman que no existe relación entre inmigración y delincuencia, ¿vale? Y esto se ha replicado por activa y por pasiva en otros estudios europeos, ¿de acuerdo? Es decir, lo que provoca la criminalidad o lo que se relaciona con la criminalidad son las condiciones socioeconómicas, como el desempleo y otros, como la discriminación, y no tanto, o sea, no directamente, el hecho de que procedas de un país extranjero, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa en ciertos barrios y en ciertas cuestiones donde hay una tasa de inmigración alta. Donde sí había una correlación entre una alta tasa de inmigración y criminalidad, coincidió también con que había una serie de condicionantes, una serie de contextos que estaban provocando esa violencia, ¿vale? Y además, es más, un número considerable de investigaciones demuestran que, a pesar de que el contexto social de acogida influye en el comportamiento criminal de los residentes inmigrantes y nativos, en numerosas ocasiones, cuando se comparan ambos grupos, se observa una menor tasa de delincuencia de los inmigrantes. Y eso sin tener en cuenta los sesgos racistas que hay en Estados Unidos, que provoca que, por ser negro, por ser latino, te caiga más pena, te detengan más, etc. Todos los estudios sociológicos, económicos y de todo tipo demuestran que no hay absolutamente ninguna relación entre criminalidad y delincuencia. Punto y final. ¿Vale? No hay más historia. Continuamos. Que en muchas ciudades europeas ya hay barrios donde no impera la ley civil, sino la ley islámica. Que hay barrios en Europa donde las mujeres no pueden ir solas ni vestidas como les apetezca. Que las violaciones en manada han protagonizado con crudeza el verano también en España. Ustedes lo saben, pero de eso no quieren hablar porque no les parece una parte del problema. Y esta barbarie, porque es barbarie allí donde un grupo se impone a la ley, ya está llegando a nuestro país por culpa de su irresponsabilidad. Esto es mentira y punto. Es cierto que hay barrios en Europa, en Madrid, etcétera, donde es complicado que un policía entre, porque son barrios de especial criminalidad, de especial pobreza. No, tenemos Cañada Real, tenemos las 3.000 viviendas, tenemos las Casas Rosas. Hay sitios donde la criminalidad es más alta por las condiciones en las que vive la gente, por la falta de servicios, por muchas cuestiones, pero no tiene nada que ver con la inmigración, y lo hemos demostrado antes. Esa relación que hace... además de racista y xenófoba, es clasista de cojones. Hay barrios que, por culpa de los inmigrantes, no impera la ley. Que eso está pasando en Francia y está pasando aquí también. Y no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, precisamente, la gente inmigrante que vive ahí es la que menos tasa de delincuencia presentan. Pues es la gente nativa la que vive ahí, sabe moverse y sabe cómo eludir la ley, y trafica, etc. O incurre en otro tipo de delitos. Y hay estudios que lo demuestran. Ya os los hemos enseñado en ese artículo del diario.es. Pero ese miedo de... Hay barrios en Francia y en otros países donde hay guetos, ¿no? Lo que hablábamos antes con Mamadou. Hay guetos donde impera la ley... la ley la Sharia, tal. ¿En cuál es? Me gustaría saber en cuál es. ¿Qué nombre alguno? ¿Algún caso específico? Ya verás cómo no. Te nombrará un caso de una mujer que le obligaron, que no sé qué... Que hubo un altercado con la policía, no sé qué, no sé cuántos. Pero ¿en qué barrio? Te ponen un artículo falso de la policía reconoce las no-go zones en 40 y luego lo buscas y solo encuentras el mismo nombre del mismo agente de la policía, que es el sargento no sé quién, que eso ha pasado, pero eso pasa. Ese artículo fue un bulo. Exactamente, dices... ese artículo fue un bulo. Y que eso va a llegar aquí a España. O sea, es una manera de crear un enemigo, fabricar un enemigo, meter miedo de eso va a pasar aquí y la culpa es de los progres. Y las mafias y no sé qué, y dices, no, es que estás utilizando la tribuna del Congreso de los Diputados para mentir descaradamente, para meter miedo a la gente. Es que tú tenías que estar prohibido, o sea, es que me parece alucinante. Este despliegue de xenofobia a costa del erario público me parece, vamos. Pero te dirán que libertad. No, sí, libertad. No, libertad de mentir. Es que
nos censuran. ¿Dónde te censuran, colega? Pero si subes ahí a decir cualquier barbaridad. En uno de sus 15 canales. En uno de sus 15 canales. Sí, sí, sí. Me están censurando y lo digo desde un montón de altavoces que tengo. Soy la víctima y lo digo desde mis puñeteros privilegios. Vamos, es que me parece. Vamos. Es que es alucinante. Seguimos. Esta misma semana hemos tenido conocimiento de nuevas manadas de salvajes intentando violar a mujeres, pero como sus autores son extranjeros, quedan convenientemente silenciadas por el feminismo. Esta es de ayer mismo. Una manada intenta violar a una joven en Quintanamambirgo. Tres individuos de origen magrebí, ilegales, residentes en Boada de Roa, la atacaron en las bodegas, aunque la víctima se zafó. ¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de que las decenas de inmigrantes ilegales, en su mayoría musulmanes, no tienen nada que ver con este nuevo tipo de agresiones, con el aumento de agresiones contra las mujeres, contra los homosexuales o con las mafias del comercio ilegal que arruinan a nuestros pequeños comerciantes? No. No. Y Adrián te va a traer un nuevo estudio que te lo demuestra, ¿vale? El último informe de delitos de odio hecho por el Ministerio del Interior. ¿Quién los produce, por qué, cuándo, cómo y de qué tipo? Nada. De 2021, ¿vale? Se hizo el año pasado sobre 2021. Perfil, no sé si se ve bien. Lo pongo aquí para que se vea de puta madre. Perfil del autor por ámbito de edad y sexo. Para empezar, de las 743 detenciones e investigaciones y denuncias por delitos de odio, es decir, tiene en cuenta un rango amplio, 600 son hombres. Para empezar, de 700, 600 son hombres. Eso no interesa tanto decirlo, ¿vale? Es decir, 6 de cada 7. Pero es que además, por racismo y xenofobia, delito de odio, por racismo y xenofobia, 310, la mitad de todos los delitos de odio. Ya te hace sospechar que la mayoría que no van a ser inmigrantes, ¿vale? Luego, el segundo puesto estaría por orientación sexual, luego por ideología, luego por razón de sexo género, etc. Y luego los otros que son más pequeñitos, ¿vale? Pero vamos, la mayoría por racismo y por xenofobia, ¿de acuerdo? Para empezar, la edad, evidentemente, pues cuanto más mayor hasta la edad media más o menos, luego esto es normal. Esto pasa en todo tipo de delitos prácticamente. Nacionalidad de detenciones e investigados. De los 700 y pico que hemos visto, 562 españoles. Es decir, el 75,64% de los delitos de odio los producen nativos. Y el 24,36% de los delitos de odio extranjeros. Lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que la mitad de los delitos de odio son por racismo o por xenofobia. Por lo tanto, es falso. Es falso porque además, de la cantidad de inmigrantes que hay, aquí lo vemos, los que proceden de África son el 9,83%, o sea, una ridícula minoría en comparación, ¿vale? Los que producen delitos de odio. Es decir, uno de cada 10 delitos de odio los produce una persona de origen africano. Por lo tanto, y luego diréis, no, pero es que en los delitos la gente inmigrante está sobrerepresentada. Exacto, porque si hay un 15% de inmigrantes y representan el 24,36%, quiere decir que están sobrerepresentados en cuanto a la mayoría de los delitos. Pasa con casi todos los delitos menores y tiene que ver con la situación socioeconómica de esta gente. Y bueno, yo todavía más, yo creo que al menos tan relevante o igual más el tema de cuál es la población migrante que se encuentra, ¿no? ¿Quién migra? O mejor dicho, ¿quiénes no migran o migran menos? Sabemos que seguro migran menos los niños pequeños, generalmente suelen venir por reagrupación o lamentablemente de vez en cuando alguno por otros métodos, y las personas muy mayores. Entonces tienes a unas personas, ¿no?, que generalmente están entre la edad entre ser jóvenes, ¿no?, y adultos. Y encima tienes una mayor proporción de hombres que de mujeres. Entonces, claro, hacer la comparación de peras y manzanas está feo. No, es decir, comparar toda la población migrante con toda la población del país al bulto, pues no. Posiblemente, si lo comparas estratificando, es decir, hombres con hombres y tal, te va a salir que la tasa de delincuencia es la misma o menos, ¿no?, en algunos estudios. Entonces, claro. Así es. Vale. Que esto es una cosa que obviamos muchas veces, ¿no? Es decir, ya se te ha desmontado la paraeta con esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir.
¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de la mentira? Desde que el señor Sánchez se vistió de superhéroe con el Aquarius, con la fuerza del dinero de los españoles, y trajo a nuestros puertos aquel otro barco, España ha recibido 71.577 inmigrantes, según el Ministerio de Interior. No coincide, parece ser, con las cifras que hoy nos da aquí la señora Calvo. Y eso es lo que el Ministerio de Interior ha podido constatar, porque probablemente serán muchos más por la naturaleza de la inmigración ilegal, haciendo cada vez más abultada la factura de los servicios sociales, de la seguridad y de nuestra convivencia. ¿Y esa factura quién la paga? ¿Quién paga el pato? ¿Lo pagan ustedes? ¿Lo pagan los poderosos? ¿Los pagan los directores de los medios de comunicación que ya están dando instrucciones para insultarnos? No. Esa factura la pagan, por supuesto, una vez más los españoles de a pie, mientras ustedes, desde sus tribunas, desde sus mansiones amuralladas, les dicen que no basta con trabajar y mantener a sus familias y pagar sus impuestos. No. Les obligan a trabajar el doble, cobrando lo mismo, para que todos esos ilegales, víctimas o clientes de las mafias y de las ONGs tan gubernamentales, reciban asistencia sanitaria gratuita y disfruten de las ayudas sociales a las que tienen tantas dificultades para acceder muchos españoles. ¿Saben? Voy a parar, que ha dicho muchas cosas, ¿vale? Muchas, madre mía. Muchas cosas. La primera, está vinculando todo el tiempo inmigración, mafia y ONGs como si eso fuera un axioma, ¿vale? Como claro. Si las ayudas sociales y la renta de inserción la recibieran esas personas, las personas que dirigen una mafia, por ejemplo. Y además está diciendo que todo eso le cuesta dinero a los españoles, ¿vale? Pues todo eso es mentira. Lo de las mafias es un mito, existen las mafias, pero es ridícula su influencia en cuanto al tema de la inmigración. Sí que hay gente que vive de montar viajes, de montar pateras, de montar barcos, pero no es lo mismo eso que una mafia. Ojo, ¿eh? Y esta connivencia entre ONG y mafia no existe. Se ha dicho mucho del Open Arms, pero siempre se ha demostrado que era mentira, que era un bulo, ¿vale? Y luego está el tema de que las personas migrantes le cuestan dinero al Estado español. Ya hemos dicho que caer en este marco del debate es falaz, ¿vale? Porque significa tener en consideración a las personas migrantes como si fueran, o sea, desde el punto de vista únicamente utilitarista o economicista, ¿no? De es bueno que vengan porque es bueno para el país. Cuando en verdad pues, tienen todo el derecho a estar aquí porque son derechos humanos, o sea, porque son personas humanas y tienen derechos humanos y se tienen que respetar sus derechos. Y punto. ¿Vale? Si eso supusiera un coste para el Estado español, pues se debería de asumir ese coste. Porque los derechos humanos, la democracia, las libertades no deberían tener coste, no se deberían de calcular en base a cuestiones económicas. Si el hecho de que vinieran personas migrantes le costara dinero al Estado español, habría que hacerlo exactamente igual. Porque son personas humanas, valga la redundancia. ¿Vale? Eso para empezar. Pero es que además, es que encima es bueno para la economía de un país. Y aquí tenemos a nuestro compañero Francisco Núñez, que vino aquí hace un par de semanitas o tres o más, no me acuerdo, aquí en Twitch, que hace unos años escribió un artículo sobre que los inmigrantes aportan al Estado más de lo que reciben. Y dice que la evidencia empírica muestra que la inmigración es económicamente beneficiosa porque aumenta el consumo, la innovación, no reduce los salarios y puede contribuir a aumentar la productividad. ¿Vale? Y bueno, en este artículo se desmonta el hecho de que suframos una inmigración, una invasión migrante o algo así, una invasión migratoria, ¿vale? Y también hace un estudio, una pequeña disertación sobre los efectos económicos de la inmigración, donde cita varios estudios donde los inmigrantes aportan más de lo que reciben, ¿no? A nivel de impositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo dice. El saldo presupuestario de los hogares inmigrantes en España es, como calculó el economista Ángel Martínez, positivo, incluyendo por el lado de lo que aportan los hogares al Estado, el IRPF, cotizaciones del trabajador y, en el caso de las barras azules, cotizaciones del empleador. Por el lado de lo que reciben se cuentan prestaciones de paro, vejez, supervivencia, enfermedad, invalidez, ayudas al estudio, a la vivienda, por hijos y por familia. No se cuentan sanidad y educación porque no, porque al final es algo que reciben todo el mundo, ¿vale? No es una cosa que tú puedas pedir. Como lo reciben todos por igual, pues lo reciben todos por igual. Y aquí están las cifras, ¿vale? Luego también, un tópico muy dicho, baja la inmigración los salarios. Una de las mayores preocupaciones que suelen tener respecto a la inmigración es la posibilidad de que la llegada de inmigrantes dispuestos a aceptar salarios más bajos que los del país que los acoge provoque una bajada de salario de los nativos. Según la encuesta Transatlantic Trends Immigration en 2011, más del 40% de los españoles creían que esto ocurría. Pero está justificado, esto es la encuesta. Los economistas Rafael Carrasco, Juan Gimeno y Carolina Ortega estudiaron el efecto del aumento de inmigrantes con permisos de trabajo en España entre 93 y 99, ¿vale? Y el incremento de la proporción entre 99 y 2005 sobre los salarios de los nativos. Concluyeron que la entrada en el mercado laboral de tales inmigrantes no tuvo efectos significativos sobre los salarios de los españoles. Y hay como 27 estudios empíricos sobre esta materia que contradicen todos los bulos que la extrema derecha cuenta sobre la inmigración. Y luego sobre el hecho de que los inmigrantes nos quiten el trabajo, lo mismo, ¿vale? Es un poco largo el estudio,
pero muy interesante, pues es una compilación de estudios muy interesante sobre que todo esto es mentira. Pero es que además, si a Vox le preocupa tanto el salario de los españoles, porque votaron en contra junto al PP en Europa para garantizar que los salarios mínimos que para garantizar salarios mínimos que permitan vivir dignamente a los trabajadores. O sea, ¿cómo se puede arrogar Vox la defensa de los derechos de los trabajadores, de tener un salario digno, etcétera, 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 cuando luego vota en contra o se abstiene de manera sistemática a toda medida que favorece al trabajador? Incluyendo cuestiones como la reforma laboral, el aumento del salario mínimo o el ingreso mínimo vital, que si no recuerdo mal se abstuvo. O sea, utiliza la arma arrojadiza de la defensa de los derechos laborales para lanzarla contra las personas migrantes, como diciendo, no, 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 si tienes un bajo salario, es por culpa del migrante, si te quedas sin trabajo, es por culpa del migrante, si te quedas por ayuda, es por culpa del migrante. Y luego ellos mientras, legislando en tu contra. O sea, la cara de cemento armado. La cara de cemento armado. Y las votaciones en el Congreso son públicas, ¿eh? Aquí es imposible mentir. Luego, sobre el tema de las mafias, ¿vale? Bueno, también, sobre inmigración e ingreso mínimo vital, ¿vale? También ha habido muchos bulos sobre que los que están cobrando el ingreso mínimo vital, que es la ayuda esta que aprobó el gobierno, se la llevan todos los inmigrantes, o que nada más llegar en patera te la dan, que nada, solo por llegar tienes ayudas. Un bulo que se ha dicho muchísimo, y es mentira. En este artículo también lo demuestra, ¿vale? No es cierto que las excepciones en las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital hagan referencia al tráfico de personas, porque la trata y el tráfico de personas no es lo mismo. Sobre imágenes que se difundieron en su día que hacían creer que personas marroquíes estaban haciendo cola para solicitar el ingreso mínimo en el consulado, etcétera, etcétera. Un montón de bulos, además muchos emitidos por Vox. Mira, de hecho esto lo dijo Abascal. Todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta en relación al ingreso mínimo vital. Pero es falso. Punto. ¿Vale? ¿Cómo va a ser verdadero eso? Es falso. ¿Vale? Y luego el tema de las mafias lo abordaremos en el siguiente vídeo, que Abascal como que se explaya más, ¿no? Que en este es bastante cortito. Vamos a seguir viéndolo. ¿Ustedes que la renta de inserción mínima que reciben muchos inmigrantes es más de la media de lo que reciben los autónomos como pensión? ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta mantener un MENA y cuánto reciben en España las viudas? ¿Cuánto recibe la señora que más ha cotizado en España en toda su vida? Probablemente lo saben y les da igual. Así que esta afirmación guarda relación con un famoso cartel que Vox colgó en el Metro de Madrid durante la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid, donde básicamente, bueno, el cartel ponía, había una foto de una señora mayor en un lado y una foto de un chico con la piel oscura y un pañuelo palestino, y ponía algo así como un MENA, 4.200 euros, tu abuela, 400 euros. Raíz de El Salto. Salto. ¡Holi! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas del Salto. Vayan pasando. No. Estábamos aquí desmontando al señor Santiago Abascal y bulos racistas. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias. Mira, por la raíz. Un placer tener a la gente del Salto por aquí. ¿Qué tal? Bueno, espero que nos conozcáis. ¡Ay, qué bonito! Gracias por el trabajo que hacéis. Nada, muchas gracias. Venimos del Salto y antes de pandemia. Ah, vale, ha habido Salto y Salto. Muy bien, muy bien. Nos alegra. Hasta los de pandemia, a ver si hacen raid o lo que sea. No, que vienen de pandemia. Ah, que vienen de pandemia. Claro, pandemia habrá hecho raid al Salto y luego vienen. Muy bien, nosotros aguantamos. Pues nada, estábamos eso, lo que estaba comentando, desmontando bulos de Vox sobre racismo, inmigración, xenofobia y un largo etcétera. Estábamos comentando este vídeo que se llama El vídeo que los progres y las mafias de la inmigración no quieren que veas. Y estábamos comentando el tema del cartel que colgaron los de Vox en el metro, diciendo que, pues eso, ponía un MENA. MENA es el acrónimo de, o las siglas de, menor extranjero no acompañado. Hace referencia a los menores de 18 años, inmigrantes, normalmente en situación irregular, que no tienen padres ni tutores a su cargo y por lo tanto se encarga el Estado de ellos en centros de acogida, etcétera, ¿vale? Que hay que diferenciar, por cierto, entre centros de primera acogida, centros de menores y centros de menores extranjeros no acompañados o no tutelados, ¿vale? Los de Vox utilizan la palabra MENA de manera despectiva y les han culpado de un montón de movidas
en Madrid, les ha ocupado de la criminalidad y al final, menas, en toda la Comunidad de Madrid no hay ni 300. Que dicen, madre mía. Son Al Capone, ¿no? Cada uno. Además, bueno, el término Mena, ya decimos que es bastante controvertido. De hecho, ya hay un término nuevo, que ahora mismo no recuerdo. Y el Defensor del Pueblo también pidió que dejase utilizarse por cómo lo estaban utilizando, ¿no? Por ejemplo, por cómo Vox ya no utiliza a veces ni Mena, ¿no? Sino que utiliza muchas veces el Menas de manera común, que eso te suena como banda latina, ¿no? Como que deshumaniza, como que ¿qué tal? Y claro, manadas de Menas, destruyen manadas Madrid. De Menas, que parece que relacionado con las bestias, ¿no? Y sí. Dices, jolín, hablamos de niños y adolescentes. Y que diga, vos estás hablando de un chaval de 11 años. Que es increíble. Sí, tranquilamente. La cuestión es que en este cartel ponía eso, 4.200 euros un Mena, tu abuela 426 o algo así, haciendo referencia a la mínima pensión y demás. Pues bueno, lo que sabemos del cartel ese es que, vamos, es falso, ¿no? O sea, es falso sobre todo por la comparación. Es decir, el Mena, ¿no? Los menores que no acompañados que están aquí, no se les da 4.200 euros. ¿Qué es lo que sí que se le da a la señora que ha cotizado? Ahí están incluyendo los gastos que pueden haber en cuidar a esa persona, ¿vale? Porque como es un menor, requiere unos cuidados que no puedes obviar. Es decir, de educación, de vivienda y tal. Y que, bueno, como ahora vamos a ver, ¿no? Este cálculo, o sea, lo puedes hacer para todo. Solamente que es muy engañoso, ¿no? Por ejemplo, el tema de los presos o todas estas cosas, que ahí no lo hacen. Claro. Entonces es una comparación totalmente falaz y que no tiene ningún sentido. Exactamente. En ese cartel se daba a entender que le daban una paga de 4.700 euros al Mena y a tu abuela 426 euros de pensión. Que es que, bueno, lo de la paga de 4.700 euros es mentira. Mentira, los Mena no recibe, los menores extranjeros no reciben ninguna paga, ¿vale? Pueden recibir una pequeña asignación para sus gastos, pero que es muy pequeña. Sí, entre 6 a 15 euros. Exacto. Y luego la pensión, pues depende mucho de la persona, de lo que haya contribuido. 426 euros es la pensión mínima, pero puede ser, creo que la media de las pensiones está en 1.800 euros, 1.200, no me acuerdo en qué estaba, ¿vale? Y la pensión de viudedad máxima creo que está en 1.000 euros o 900 y algo. No sé si la habrán actualizado con el IPC, supongo que sí. La cuestión es que ¿de dónde saca esta cifra? Esta cifra la sacan de, como decía mi compañero Juanfran, del mantenimiento de estos menores en los centros. ¿Vale? Pero que se encarga, en el caso de Madrid, con la Consejería de Políticas Sociales de Madrid. ¿Vale? En 2020 se dedicaron 96 millones de euros. Eso no es nada para el Estado, pero nada, ¿eh? A 1.900 plazas en centros de acogida, lo cual equivale a un promedio de 4.000 euros por plaza. Es decir, se aleja bastante de los 4.700 que dice el cartel. Pero es que además dependerá mucho del tipo de centro, de cómo sea, de las instalaciones y del convenio que tengan. Vale. Pero al final son 4.000 pavos al año de media. O sea, al mes, perdón, de media. Al mes. Vale. ¿El cálculo es al mes? Sí, es al mes. Tú piensas que es el centro más todos los profesionales que tengan, más la comida, más... O sea, claro, aquí pone que en 2020 se dedicaron 96 millones de euros a 1.900 plazas en centros de acogida. Que claro, los 4.000 euros esos, claro, se referirán al mes, claro. Claro, y supone que es un coste de todo. El mantener el centro, mantener los psicólogos infantiles... Claro, todos los servicios. Todo el material. Exactamente. Los servicios, que claro, cuando es una persona que no tiene familia. Además, lo curioso de los Mena es que la mayoría son o españoles o comunitarios. O sea, la mayoría son comunitarios y además la mayoría de menores en acogida son españoles. No vienen de fuera, ¿vale? Pero esto se lo callan, ¿vale? De hecho, el número de menores extranjeros no acompañados es muy pequeño. Ya digo que cuando Vox hizo esta campaña criminalizadora, que te digo que ahí me recordó a lo peor de me recordó mucho a los judíos, porque cómo se convirtió una minoría muy pequeña en el principal problema. Menas en esa época habían menos de 300, unos 260 o 250 sí, en toda la comunidad de Madrid. En el artículo.
Exactamente. Pues bueno, vamos a acabar el vídeo y luego ponemos el siguiente, que es más cortito. Señora vicepresidenta, contésteme si puede. ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a los españoles? ¿Cuánto cuesta mantener los centros de menas? 14.000, ha dicho usted. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta delincuencia? ¿Cuántos problemas de convivencia para que ustedes sigan cumpliendo lo que les dicen sus jefes desde Bruselas? En España, y se lo tengo que recordar porque parece que se les ha olvidado, una seguridad social en quiebra, más de 3 millones de parados y millones que aún estando trabajando tienen salarios de miseria. Y por cierto, muchos de ellos, inmigrantes legales que han llegado a España cumpliendo con nuestras leyes y con el propósito de integrarse y que tienen, por supuesto, nuestra bienvenida, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Abandonen de una vez este disparate disfrazado de falsa caridad y protejan a los españoles, porque eso es exactamente el deber que ustedes tienen encomendado y para el que los ciudadanos les han votado. Muchísimas gracias. Me hace mucha gracia esta insistencia en que los inmigrantes legales son bienvenidos, pero claro, imagino que estos dos son negros, ¿no? Porque claro, cuando le dijisteis a Sering Nembaye que lo ibas a repatriar, él es un inmigrante legal, él está regularizado en España. Es decir, este intento de dividir a la población migrante entre buenos y malos, legales e ilegales, hispanohablantes y moros, es una manera de conseguir esa legitimidad de la que hablábamos antes, ¿no? Ese concepto de identidad, y de que cuanto más te acerques a su concepto de identidad, de los buenos, los legales, los que compartimos unos valores, entonces más se te disculpa. Pero es que encima es una disculpa que muchas veces es cara a la galería. Porque ya hemos visto que si tienes la piel muy oscurita, te da igual que seas irregular, regular, o que cagues de pie, sentado. Es decir, es mentira. Ya hemos visto el tema este de la cuestión de cuánto le cuesta la inmigración a los españoles. Y ya hemos visto que nada, que al revés, que mejora la economía del país. Por lo tanto, que insisto, esto es caer en el marco de la extrema derecha. No se debe evaluar la inmigración o aplicar políticas que ayuden a las personas migrantes en función de la utilidad que tengan los inmigrantes para el país, sino simplemente porque son personas. Igual que gastar dinero en los centros de MENA, centros de primera acogida, centros de menores. Eso es positivo para proteger sus derechos. Punto. Luego, si uno delinque, se le aplica la ley, como se le puede aplicar a cualquiera. Pero gastar dinero en proteger los derechos de la gente, vamos. Porque hoy se quejan del dinero que se dedica a los menores extranjeros. Luego del dinero que se dedica para violencia de género. Luego del dinero que se dedica para delitos de odio a personas homosexuales. Y al final, el dinero se dedica para sus propios chiringuitos. Para las asociaciones antiabortistas, para colocar los 10 mandamientos en clase. Y al final es una manera de ir legitimándose. Van recortando derechos alrededor de todo aquello que conforma la otredad, el exogrupo, los que no consideran españoles de bien, pero poco a poco se irán a por la gente que menos tiene, a por la gente más humilde, a por la clase trabajadora. Una vez están convencidos de que el enemigo es otro, pueden hacer y deshacer a su antojo. Lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo en Polonia. Y así se empieza. Así se empieza. Atacando por lo que está más lejos y poquito a poco ir acotando. Primero me quejo del dinero, luego lo relaciono con la criminalidad, luego les culpo de todo. Y yo qué sé, Hitler empezó así, ¿sabes? Entonces, mucho cuidado. Porque, por ejemplo, así... como ha dicho Adrián, empezaron en Hungría, ¿vale? Es decir, en Hungría, y también en Polonia, un caso muy parecido, el primer enemigo no fue la población LGTB, que es el caso actual, sino fue la población migrante. ¿Y qué pasó? Que se hizo un país tan hostil hacia la población migrante y hacia la población migrante regular que dejó de ser un país atractivo. También es verdad que la situación económica de ambos países pues no era muy buena en su momento, pero bueno, consiguió hacerse un país terroríficamente hostil, ¿vale? Para ellos. ¿Qué pasó cuando el gobierno, por ejemplo, de Hungría necesitó señalar a otro grupo de los males de Hungría? Porque ya la inmigración no podía culparla porque la tasa de inmigración cayó en picado y los inmigrantes no querían quedarse, ¿vale? Entonces ya fueron a por las personas LGTB. Y ya los LGTB son el problema de Hungría, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Como ha señalado Adrián, siempre van a necesitar señalar a otro, ¿no? Siempre va a haber alguien del exogrupo y van a ir a por él. Y de paso, nos van a quitar derechos a todos en el proceso. Exactamente. Ojo. Bueno, vamos a ver este otro vídeo que va sobre Ceuta. Y se llama así. Es hora de oponerse a la inmigración masiva e ilegal. Queridos amigos de Frontera Sur,
Las oligarquías políticas, mediáticas, sindicales y patronales han rendido nuestras fronteras. Han regado de dinero público a los traficantes de personas que hacen un negocio con el drama de la inmigración. Me gustaría saber qué oligarquías sindicales, empresariales y políticas han dado dinero a las mafias de la inmigración. ¿Qué sindicato, qué empresa, qué organización, qué asociación, qué político y qué, o qué administración ha dado dinero a mafias para que traigan aquí inmigrantes? Lo he dicho así como de recorrido, ¿vale? Para que no le preste mucha atención. De ahí, pa, 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 pa. Pero ¿alguien me puede decir quién? ¿Por qué dice eso y no aporta ningún dato? Esto obedece al discurso antipolítico, ¿no? De rebeldía, antisistema, del que se intenta apropiar, ¿no? Es como decirte, las élites económicas, políticas que nos gobiernan, son las que están provocando esta inmigración masiva porque les interesa. Eso es lo que te están diciendo. Porque son traidores a la patria, porque atentan contra los españoles, porque no son españoles de bien, por lo que sea, ¿vale? Entonces tú señalas al culpable, señalas al enemigo, y luego ya puedes decir cualquier subnormalidad. Pero es que flipas, ¿eh? Cuando él pertenece a dos élites, a la política y a la económica. Sindical no. Y empresarial, que yo sepa, Abascal no tiene ninguna empresa. Pero vamos. No, la quebró, la que tuvo. Exacto. Vamos, su partido, otra cosa no, pero lleno de élites hasta arriba. Si es que quiero decir, tú ves quiénes conforman Vox y son las élites sociales de este país. Es decir, tienes o altos funcionarios o empresarios o nobles. Yo creo que es el partido que más nobles tiene. Si muchas veces lo que hacen es dejar el nombre con un apellido solo, porque como dejen los dos, empieza a haber apellidos compuestos y dobles compuestos y cosas súper locas, y claro, los conden, porque no les interesa. Si la mitad son altos funcionarios del Estado, gente que era rica, que te cuentas la historia de su vida, ¿no? Ah, yo cuando estaba en Nueva York, cuando tal, cuando era pequeño y luego viajé a otro país y no sé qué, y dices, pero ¿cuánta paz tenías tú para hacer todas esas cosas, no? Y luego hablan todo el rato de las élites, pero si los más financiados por las élites en este país es vosotros, si en 2019 recibisteis más donaciones privadas que el resto de partidos juntos de ámbito estatal, es que de chiste. De ámbito estatal y regional también, porque si podemos meter a Compromís ahí. No, pero me refiero a la suma, o sea, no, creo que no recibieron más que todos los partidos juntos, sino que PP, PSOE, Ciudadanos, PNV, Podemos y Ciudadanos. Compromís, Bildu, PDeCAT, estaban varios. No todos, pero estaban como casi todos. Sí. Increíble. Han abierto de par en par las puertas de nuestro país a personas que no comparten ni nuestra cultura, ni nuestra manera de ver el mundo y la vida. ¿Y? O sea, ¿cuál es el problema en que venga aquí gente que no comparte nuestra manera de ver el mundo y la vida? Que luego decís que la izquierda somos sectarios. Es que no queremos hablar con gente de nuestra ideología, no queremos debatir con gente que no sea de nuestra ideología, no queremos hablar con gente de que no sea de nuestra ideología, y los primeros que se están quejando de que viene a España gente que piensa diferente sois vosotros. Viene gente que no comparte nuestra manera de ver el mundo y la vida. Bueno, a lo mejor tiene otra manera de ver el mundo y la vida que es interesante, y puedes aprender algo, Abascal. O sea, ese es tu argumento para que no venga gente que piensan diferente. La libertad y el adoctrinamiento, ¿eh? La libertad y el adoctrinamiento, ¿eh? Qué gente, tío. Pero en verdad, eso que ha dicho dice mucho de él, ¿eh? Porque en el debate este de por qué hacen una de cal y una arena con el tema de la inmigración, es decir, de por qué son muy hostiles, pero de vez en cuando te cuelan una cosa de a tope con la inmigración, es por esto que ha dicho. Por ni nuestra manera de ver el mundo y la vida, porque tiene una guerra total contra los que él considera que no comparten su manera de ver el mundo y la vida, que los engloban a la población migrante de África, pero a su vez quieren fomentar también un poco entre comillas, ¿eh? Porque luego a nivel legal no está tan claro, la población de América Latina, porque en su cabeza está que es una población muy cristiana y que por lo tanto también conservadora y que va a ser fácil que se vengan aquí, pues les voten a ellos, ¿no? Entonces yo creo que es muy revelador a veces estas cosas que dice. Totalmente. Sí, como dice Gamer Mancor, en cambio no tiene problema con que venga Juncker, por eso el cristianismo extremista, no, de hecho Juncker está dentro. Javier Ansoleaga también ha hecho una reflexión interesante, la desafección política hace que la gente renuncie a informarse. Mientras menos gente mire, más fácil es robar. Y además alimenta la abstención, actitud absurda. Sí, yo creo que lo has resumido bastante bien, la verdad. La desafección política, que es uno de los grandes males de nuestros días. Aumenta todas estas cosas y además esta gente está muy interesada en que eso aumente. ¿Eso o el enfado? Han mirado para otro lado mientras se pisoteaba y se agredía a nuestros agentes. Han permitido que la inseguridad se adueñe de nuestros barrios
y se cebe con las personas más vulnerables. Han conseguido que se multipliquen los problemas de convivencia. Eso sí, siempre lejos de sus mansiones. De esto no voy a añadir nada porque es lo mismo que se ha comentado en el vídeo anterior. No hace falta que desmonte otra vez esta relación entre criminalidad e inmigración, que es falsa. Y de sus urbanizaciones privadas. Han posibilitado que se deterioren las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Y han dejado el terreno libre para que el islamismo más radical se expanda por nuestro país. Han logrado, en definitiva, que muchos españoles se sientan extraños en su propio país, en sus propios barrios. Y no han dudado en señalar con descalificativos, etiquetas e insultos a todos aquellos que han osado levantar la voz, a todos aquellos que se han opuesto a esta increíble deriva multiculturalista. Joder, la deriva multiculturalista del gobierno. Con Marlaska, ¿eh? La deriva multiculturalista. Es que... Además, me llama mucho la atención, como efectivamente, como ha dicho el progre Miguel, señala el tema de que ellos viven en sus mansiones, ¿no? En sus urbanizaciones privadas. Tío, que tu casa vale 1,000,000 y pico de euros. Que no, la de Espinosa de los Monteros vivía en una mansión ilegal, en una mansión que era parcialmente ilegal, que valía no sé cuántos, valía 300.000 euros, la compró para venderla por 1,000,000 o algo así, no sé. Una locura de estas, o la compró por 100.000 para venderlas por 500.000, no sé. O sea, que era una cosa cara de vender. Yo creo que la vendió por 3 millones o algo así. ¿Qué me estás contando? Vamos a acabar. De ellos en sus urbanizaciones, pero si los que erais ricos antes muchos y ahora erais vosotros, que vivís en urbanizaciones privadas. Es que la deriva multiculturalista. Los inmigrantes llegan los que llegan. Política de fronteras es la que es y la ley de inmigración es la que es y no es precisamente muy abierta. Lo hemos hablado antes con Mamadou. O sea, qué tonte. La deriva multiculturalista. ¿Qué está cogiendo el gobierno a la gente de los países y metiéndola adentro? Ya lo hemos dicho, en población migrante en España oscila entre el 12 y el 14%, 15, 10, según la época. Creció sobre todo en los 90 y los 2000, en la época de bonanza, y luego se ha mantenido más o menos estable. Hay una muy buena parte que viene de Europa, una muy buena parte que viene de Latinoamérica, que a ti te parece bien, y luego una parte que viene de África. O sea, es masiva, irregular, la deriva multiculturalista, que hay españoles que se sienten extraños en sus propios barrios. Pues ya me dirás tú en qué barrios se sienten extraños los españoles. Hombre, si estáis todo el puto día metiendo miedo con el tema, pues sí, se van a asustar al final, pero yo puedo entender que hay barrios donde la población migrante es mayor o tiene bastante más presencia por ciertas condiciones de pobreza. Pero si quieres solucionar las condiciones de pobreza y que eso no suceda, no sé, hay leyes de vivienda, servicios públicos, políticas sociales que pueden evitar eso. Evidentemente, si todos los migrantes se van a vivir al mismo sitio, desde luego el que viva ahí, puedo entender que se sienta extranjero, que sienta que dónde está. Pero vamos, generalizar eso. Es que el otro día también en un vídeo han entrado en 4 años 200.000 migrantes. Que bueno, habrá que ver si se han quedado o no. Es lo mismo que toda la ciudad de Granada. Y hombre, pero no se van a ir todos a vivir a Granada. Hay 47 millones de españoles. Y mucho terreno vacío. Mucho. 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 Es que, de verdad, que es increíble, como toda la ciudad de Granada, no te jode, claro. Y yo qué sé, y tu partido tiene tantos militantes como muchos municipios, y no sé, es que esas comparaciones absurdas, de verdad. Y los granadinos no, es que de verdad. A todo aquel que se ha atrevido a disentir. Terrible. En Ceuta lo sabéis bien, pues nadie... Sí, como la concejala esta que vino aquí, ¿cómo se llamaba? Hostia, se me ha ido el nombre, lo tenía en la punta de la lengua. La de Movimiento Ciudadano de Ceuta. Sí. ¿Lo sabéis, chat, cómo se llama? Fátima. Eso, Fátima. Coño, no me salía otro nombre raro. Fátima. Fátima Hussein o algo así. Es que dice, quien se atreve a disentir en Ceuta sufre la ira de no sé qué, no sé cuánto. No es por nada, pero... Exacto, Fátima Hussein. No es por nada, pero Fátima, que es una mujer que piensa radicalmente, de manera radicalmente opuesta a ti y que defiende el discurso contrario... Me parece que es la concejala que más ataques ha recibido. Bueno, concejala, perdón, es diputada de la Asamblea de Ceuta. La diputada de Ceuta que más ataques ha recibido con diferencia. Y además por parte del diputado de Vox.
Siempre dice barbaridades. Siempre dice barbaridades contra ella. O sea, es ella la víctima. Por defender los derechos de las personas en general. O sea, migrantes en particular también. Es que además, encima ya es nacida en Ceuta. ¿Qué manda cojones? ¿Qué manda cojones? Fátima Jameo Hossein. Es una cosa que no has comentado que me ha venido a la cabeza, ¿no? Sí. Que es que considera a esta gente o no español. Claro. Porque, claro, el tema es que te dicen que no sé cuántos inmigrantes han entrado, pero es que luego estos prejuicios también están hacia los hijos de las personas migrantes, ¿no? De es que esta gente no son españoles. Vale. Que esto es muy, muy nazi, ¿no? El tema de. Bueno, en España es verdad que la legislación está el jus sanguinis. Pero en otros sitios, pues bueno, está muy relacionado con el nazismo, ¿no? Y sobre todo de los derechos. Y dices, esto de que el hijo de un migrante, tú digas que no, que ese tampoco es español, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? O sea, porque va a tener parte de la cultura de su padre, parte. Bueno, ¿problema hay? ¿Qué problema hay si eso ocurre? En fin. Ha padecido, como vosotros, las devastadoras consecuencias del efecto llamada. En Ceuta, ¿conocéis lo que es sentiros solos? El efecto llamada, es que ya se ni lo comento, o sea, es que eso es... El efecto llamada es bulo racista de hace 15 años. Que si das ayudas y servicios públicos y tal, va a venir un montón de gente para aprovecharse de ellos. Falsísimo. Falsísimo lo del efecto llamada. Es que no lo venía a comentar. Falsísimo. Se ha demostrado falso para ti y por pasiva. Solos y desamparados. Lo que es sufrir en vuestra propia carne las secuelas de una invasión. Lo que es que nadie ponga vuestros intereses y preocupaciones en primer plano. La inmigración ilegal y descontrolada es un arma afilada en manos de los poderosos. Un instrumento para tenernos callados, sometidos, domesticados. Y por eso son tan importantes los foros como Frontera Sur, los espacios... Esta estrategia de los poderosos para tenerlos, para tener a la sociedad callada, en silencio y sometida a base de aumentar la inmigración, no me queda claro. O sea, ¿cuál es la relación lógica que se establece aquí? Si aumento la inmigración, ¿tengo a la población más sometida? ¿Por qué? O sea, es al revés. En general, los aumentos de la inmigración han provocado descontento social por cuestiones racistas, discriminatorias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, relacionar la llegada de gente extranjera al país con que la sociedad esté sometida... O sea, yo no conozco ningún estudio sociológico que relacione ambas cuestiones. Es un arma de los poderosos para que la gente esté sometida. ¿Qué? No sé si aquí hace referencia al plan Calergi o algo así. Es que es lo que te iba a decir yo. A mí, lo único tío que dice cosas de este estilo son los nazis, que en su teoría del plan Calergi, ¿no? La teoría esta de que hay un reemplazo poblacional porque la raza blanca es superior, ¿no? Entonces la mezclas creando una raza mestiza que no tendrá ni patria, ni lugar, ni está adaptado a un entorno, ¿no? Que verá como suyo y que además es más sumisa a los grandes poderes que son los judíos. O sea, una puta fascistada, que eso puede ser un neonazi, y que ese tío te dice, pues bueno, con otras palabras. Y que otros más modernos te lo dicen, pues bueno, de manera más bonita, pero están refiriéndose a estos conceptos. Claro, es que no tiene otra explicación. Porque en todo caso, el aumento de la inmigración, sobre todo si es rápido, sí que es verdad que puedes causar algún conflicto de convivencia, ¿no? Eso puede pasar. Mm-hmm. Tienes gente nueva, con otra cultura, con otro idioma, entonces tienes que encargarte de eso. Y aunque pueda ser positivo para el país y todo lo que tú quieras, da pie pues, a que suba la extrema derecha, por ejemplo. ¿Vale? O sea, todo lo contrario, tener a la población sometida. Claro, el plan Calergi va de eso, ¿no? De que las sí. élites quieren conseguir una sociedad más sumisa a base de la mezcla de razas. La mezcla de porque la raza blanca es superior y no sé cuántas tonterías más. Que por el Calergi, por el señor que era un internacionalista de la que había ido. Es donde encontrarnos y construir una alternativa intelectual al buenismo y al cosmopolitismo imperativo. Sí, la pura raza blanca, como la base de la inmigración masiva español e ilegal, que termina con la tranquilidad en nuestras calles, que liquida nuestras... Que esa es otra. Se hace referencia al plan Calergi, está criticando en la mezcla de culturas, y vamos, joder, España... Justamente arios no son... La raza pura española. La raza pura española. Conquistas laborales y que diluye nuestra identidad. Es hora de decidir. Y si no lo hacemos nosotros, otros lo harán por nosotros. Es hora de defender la frontera sur. No de los inmigrantes, sino de tantos gobernantes, burócratas, directivos de grandes empresas, sindicalistas y medios de comunicación que los utilizan para conseguir imponer sus agendas ideológicas. Es hora de proteger nuestras fronteras. Este rollo de fronteras, invasión,
aquí un militar de fondo, ¿no? En el vídeo. Además, en la época pidió que buques rodearan las Islas Canarias. Cuando tú planteas un escenario como una guerra, hay defendidos, atacantes, enemigos, aliados, los buenos, los malos. Nada facilita más un discurso identitario de este tipo, o supremacista incluso, que un enfoque beligerante. Plantear todos los escenarios como una guerra, incluyendo los debates, como un ataque y una defensa continua. Eso facilita mucho la creación del endogrupo y el exogrupo, y en el caso de la inmigración, vamos, lo tienes facilísimo. Pero además, a mí me gustaría hablar un poquito del tema de las mafias. Aquí un artículo del Salto, por cierto, ya que estamos aquí, donde hay un estudio bastante bueno, que incluye entrevistas y demás, de cómo funciona exactamente la inmigración africana hacia las islas, hacia Andalucía, Ceuta, Melilla, etc. Y hasta qué punto las mafias tienen o no un papel relevante en esta cuestión. Y la conclusión del estudio es que es un mito. Es un relato que se ha inventado la extrema derecha. Y no voy a leer todo el artículo, pero sí que os invito a que lo veáis. Empieza diciendo: nuestro esfuerzo común es ante todo luchar contra las mafias que trafican con personas y ponen su vida en peligro. Ustedes, los periodistas, han informado en los últimos días de las trágicas muertes en el mar de varios migrantes, personas que se encuentran en una situación de la cual se aprovechan estas mafias. Por eso, uno de nuestros principales objetivos era la lucha contra las mafias. Esto no lo dijo Abascal, lo dijo Fernando Grande Marlaska en noviembre de 2020, la misma fecha en la que Abascal sacó el vídeo que acabo de montar, por lo que había pasado en Canarias. ¿Vale? Cuando Vox pidió que buques de guerra rodearan las islas para evitar que las pateras llegaran, cuando toda esta barbaridad, que el ejército le dijo, ¿pero qué dices, payaso? ¿Vale? Y de que un militar te diga, está siendo muy facha, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Lo cual dice mucho de Abascal o del militar, uno de los dos. ¿Vale? Uno de los dos. Y a partir de ahí, pues también surgió un poco el debate con el tema de las mafias. Y aquí, en un discurso de poco más de 8 minutos, tal y como recoge el Salto, Grande Marlaska utiliza 11 veces los conceptos mafias y redes que trafican con personas. Un ejemplo claro que se denomina en ciencias sociales encuadre o framing, lo que aquí llamamos muchas veces el marco del debate, que es: el complejo fenómeno de la migración se reduce a un problema de seguridad, una batalla del bien contra el mal. Lo mismo que estamos analizando, ¿vale? No hace falta ser en extrema derecha para defender esto. El ministro pinta una imagen de delincuentes sin escrúpulos responsables de la muerte de migrantes vulnerables. ¿Vale? La comisaría europea Johansson está de acuerdo. Enfatiza la importancia de hacer frente a estas redes delictivas de manera conjunta con los Estados miembros. A mí esto me recuerda mucho al tema del lobby gay, ¿no? De, yo no estoy en contra de la gente homosexual. Yo estoy en contra de los lobbies que se aprovechan de ellos. Y al final, legislando en contra de los lobbies, estás legislando en contra de los derechos de los homosexuales. Pues aquí pasa lo mismo. En la política migratoria oficial de la Unión Europea, la lucha contra las redes de contrabando de personas ocupará el primer lugar en la agenda. Pero hay que tener en cuenta de que no es lo mismo trata de personas, son gente que compra y vende personas para prostitución, etcétera, la llamada trata de blancas, que el tráfico de personas, ¿vale? Que son las redes migratorias, y ahí sí que hay algunas mafias que se aprovechan de ello. Es que, de manera bastante tendenciosa, se suelen confundir los dos términos, y no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, en este artículo bastante interesante, donde además los periodistas viajaron a África para investigar a estas supuestas mafias y demás, no encontraron nada, ¿vale? O prácticamente nada. Y aquí ponen cifras sobre la mesa bastante interesantes, ¿vale? Donde se está magnificando que existen ciertas redes delictivas para que sea la única cuestión que se habla sobre la mesa y de la que se aprovecha la extrema derecha, por cierto. Y bueno, es bastante, bastante interesante, ¿de acuerdo? Para que lo leáis, es muy extenso, pero bueno, ya hay ONGs también que tienen datos al respecto, como está indicando aquí, ¿vale? Y además hablan de algo muy interesante, de lo que la extrema derecha no habla, que son las muertes de la gente que lucha por llegar aquí, ¿vale? El número de muertes en la ruta atlántica no para de crecer. La ONG Caminando Sin Fronteras ha documentado 4.000 muertos y desapariciones durante 2021, más del doble que el año anterior.
Si cruzamos los datos de muertes de la ONG con las cifras oficiales de llegadas del Ministerio del Interior español, vemos que en 2020 un 7,4% de las personas que hicieron la travesía a Canarias perdieron la vida, casi uno de cada 10. El año pasado se dobló la proporción de muertes hasta el 15,2%. O sea, la gente se la juega y lo sabe, ¿vale? Pero el problema son las mafias. En fin, un artículo súper interesante, da trabajazo de la gente del Salto, la verdad. Y bueno, un poco hasta aquí este desmontando. Yo creo que ha sido bastante interesante. Hemos hablado bastante de, bueno, un compendio de los bulos que la extrema derecha aquí en España, bueno, y en muchas partes del mundo, difunden, ¿vale? En un intento de fabricar ese enemigo, crear una identidad de endogrupo. Que justifique una agenda política. Lo mismo que él te está acusando de hacer. No, es que el discurso políticamente correcto para imponer una agenda ideológica. Y dices, pero sí, aquí quien maneja los datos reales somos nosotros. Todo lo demás te lo estás inventando. Claro. Te lo estás inventando. En ninguno de los dos vídeos, bueno, se aporta el dato de personas migrantes. Bien, perfecto, es un dato público. Pero ya está, todo lo demás se lo inventa sobre la marcha. Es un cuento, es un relato que te cuentan para justificar el recorte de derechos. Y también para conseguir rédito y apoyo electoral. Porque, claro, fabricar un discurso político sobre la base de prejuicios socialmente asentados desde hace décadas es muy fácil. Muy fácil. Por ahí lo indicaban en el chat. Da más votos criticar la inmigración que apoyarla. Y hasta aquí sería el desmontando y el programa de hoy, la verdad. Hasta aquí el programa. Pues la verdad es que, te digo, hemos tenido una sección, es verdad que habéis llegado a la última, pero hemos tenido una sección muy interesante con Mamadou Ulleró, que hemos tenido problemas técnicos, es lo único malo, pero te digo, es un chico, la verdad, que vale la pena seguirlo en redes, porque es muy interesante, la verdad es que habla muy bien, muy divulgativo, y esperamos poder traerlo más adelante y analizar, en vez de algo tan amplio como lo que hemos cogido hoy, ¿no? Una parte solo, porque una vez hemos empezado a hablar del tema, estábamos encantados, porque es que el tema era enorme, podríamos estar hablando toda noche. Con la actualidad, bueno, seguimos con noticias sobre España, que yo creo que seguirá así, ¿no? Al menos durante este mes electoral, porque claro, habrá un movimiento político muy grande. El de Mamadou, un segundo, que os lo digo, el Twitter es Mamadou, que se escribe Mamadou, / Yero, Yero. Lo he puesto por el chat. Por cierto, chavales y chavalas, ¿os habéis dado cuenta de algo que ha pasado en este directo? Creo que por primera vez en muchísimo tiempo o para siempre. A ver, dinos, si Adrián. ¿Eh? Dinos, Adrián. No me he quedado muteado ni una sola vez. ¡Ole! ¡Verdad! Los problemas han venido por parte del invitado. ¡Bravo! No ha sido Adrián. No he sido yo. De hecho, he contribuido a arreglarlo, espero. Bien. Espero. No, hoy he controlado más el mute para que no pasara nada. Es que a mí, quiero decir, a vosotros os da rabia, pero a mí no lo podéis ni imaginar. Entonces lo he controlado un poquito más. He estado más atento al directo. Y yo creo que ha ido mejor por esa parte. Y ya está. No sé si tenéis alguna pregunta por el chat, alguna movida. Nada. Digo, si hubierais venido antes, habéis enterado de que hemos tenido movidas fantasmales. Ahora tenéis que verlo en el diferido. Hemos oído prácticamente cacofonías que parece que venían de la casa de Adrián. Ha sido tenso. Sí. Nada, yo creo que 12:30, buena hora para retirarse. Nos vemos el próximo miércoles. Descansad mucho, gracias por los apoyos. Y nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.